que escuche mi clamor. Todos diciendo, y es verdad. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Todos. Me asombras. ¿Qué soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad. ¿Qué me amas? ¿Qué me amas? Me asombra, todo diciendo, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Y que escuche mi clamor. Y es verdad. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombra. Me asombra. Me asombra. No me dejes.
dejarás jamás. No me dejarás, tú ahí estarás. No me dejarás jamás. Y no me dejarás, tú ahí estarás. No me dejarás jamás. Y no me dejarás, tú ahí estarás. No me dejarás. El río.
cantándole al Señor. Palmas.
Esta es una declaración poderosa, porque podemos decir amén, pero cuando los problemas y las circunstancias vienen, muchas veces cambiamos de parecer. Pero en todo momento debemos de alabarle al gran yo soy, levantar las manos y decirle: Señor, te voy a cantar y te voy a alabar en todo momento. Dale ese aplauso más fuerte. Vamos a seguirle cantando al Señor con todo el corazón y a decir que vamos a danzar delante de su presencia. Gracias, Señor. Muchas gracias. A danzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Recibe toda la gloria.
precioso Hijo de Dios. Dile ahí donde estás, Señor, recibe toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias por amarme tanto, Señor. Gracias por estar ahí, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te voy a adorar en todo momento, Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Cántalo. Si alguno viene enfermo hoy y si usted cree en la sanidad interna como física, le voy a invitar a que hoy le crea al Señor. No importa qué le haya dicho el médico, no importa qué sienta usted, no
importa qué hayan dicho de usted, pero ponga su mano donde le duela, donde tenga la cicatriz, donde haya tenido la operación, y créale al Señor y dígale al Señor: yo me voy a levantar hoy, voy a gritar que tú me sanaste, Señor, y que tú me escuchaste, Señor, que tú me liberaste de todo aquello, Señor Jesús, que me ataba. Señor, en el nombre de Jesús, vamos a orar hoy por sanidad, por libertad.